Hola gente de YouTube, hoy vamos a formatear una laptop marca Toshiba. Esta es de la serie Satellite. Entonces este proceso les va a funcionar prácticamente para cualquier otra computadora. Los pasos a seguir son iguales, es lo mismo. Tengan en cuenta que este proceso pues va a borrar todas las cosas de su teléfono. Además, todos los archivos de su computadora se van a perder, se van a borrar, no podrán recuperarse. Asimismo, quiero decirles que yo no tengo nada importante. La idea es limpiar todo este cochinero que está aquí, ¿sale? Entonces, la máquina la quiero como nueva, sin información, completamente borrada y el sistema funcionando a la perfección. Vamos a instalar el Windows 7. Lo vamos a hacer desde una memoria USB, la cual ya está boteada y preparada, ¿sale? Yo debajo del video les voy a dejar todas las herramientas a utilizar, gente. Lo primero que tenemos que hacer es apagar el es apagar completamente la computadora. Hay que apagarla, debe estar apagada. Ahora bien, gente, entre las herramientas que les estoy dejando viene un programa que se llama Rufus. Ese lo van a descargar, lo van a ejecutar. No lo actualicen al momento de abrirlo. Entonces van a ocupar una memoria de USB de mínimo 8 GB, limpia, ya que la van a formatear con ese programa en el tipo de partición MBR para BIOS UEFI. Asimismo, le van a cargar el Windows 7. Con ese mismo programa cargan el Windows 7 y van a grabar ese sistema a la memoria. Ya cuando termine, se entiende que la memoria ya está boteada, ya está preparada. ¿Sale, gente? Entonces, ahora bien, vamos a insertar la memoria al puerto de la computadora. Listo, en mi caso ya la inserté. Ahora bien, vamos a encender la computadora. Y rápidamente hay que presionar la tecla F10. Es la F2, perdón, aquí me lo indica. Tecla F2 para entrar a la BIOS. Tecla F2 en repetidas veces. Esto hará que entre al modo que se llama, o al menú que se llama BIOS, o herramienta que se llama BIOS, utilidad, como la quieran conocer. Entonces aquí, gente, vamos a movernos con la tecla de la derecha. Nos vamos a ir a la pestaña que se llama Advanced. Allí, gente, a ver, vamos a ubicar una opción que se llama, vamos a desplazar aquí en System Configuración, le damos un Enter. Aquí no hay que moverle nada, le damos Escape. Tecla Escape para salir. Aquí nos vamos a la pestaña Boot. Aquí, gente, vamos a... Si ustedes botearon perfectamente su memoria, ya la debe estar reconociendo. En mi caso, como ustedes aquí aprecian, ya me la está reconociendo sin problemas. Es porque la boteé perfectamente, repito, en el tipo de partición MBR para BIOS UEFI. Si ustedes la botearon en otra partición, por ejemplo, en GPT, no les va a detectar la BIOS la memoria. Ahora bien, hay que asegurarnos que la memoria Kingston, gente, nos vamos a estar moviendo con la tecla de subir, bajar. Vamos a seleccionar la tecla la memoria Kingston y la vamos a subir en primer lugar. Para esto vamos a presionar la tecla F6. Tecla F6 para subirla. Tecla F5 para bajarla. Debe de estar en primer lugar. Hecho esto, gente, vamos a presionar la tecla F10 para guardar los cambios y salir de aquí. Y le damos un Enter. Aquí vamos a presionar la tecla F9, gente, perdón, la F12. En algunas computadoras es la tecla F9, en algunas computadoras es la tecla F12. Bueno, gente, aquí en automático ya me mandó al instalador. Aquí le damos un Enter y Windows comienza, más bien la computadora comienza a leer los archivos de la memoria. Y aquí que dice que está cargando el sistema operativo. Vamos a esperar un momento. Aquí, gente, cada quien seleccione su idioma de teclado y de la computadora. Aquí vamos, yo en mi caso es español, y le damos en siguiente.
Le damos instalar ahora. Aquí, gente, pueden instalar el Windows 7, ya que hay muchas versiones, en la versión Ultimate. A mí me gusta mucho, en lo personal, la Home Premium, la de 64 bytes. ¿Sale? Entonces, pueden poner esa, también pueden poner la Home Premium, la de X86, que es la de 32 bits. Voy a poner la de 32 bits para que mi computadora sea un poquito más rápida. Si ustedes instalan la de Windows 7, su máquina será un poquito más pesada. Y aquí viene esa versión más completa. Aquí le damos en siguiente. Le damos a aceptar todos los términos de la licencia. Y le damos siguiente. Aquí le damos a la segunda opción, a la personalizada. Aquí, gente, como ustedes aquí aprecian, este es mi disco duro. Aquí vamos a borrar toda la información, todos los archivos. Repito, no tengo nada importante. Si ustedes tienen cosas importantes, no hagan el proceso hasta no sacar, no hacer un respaldo de toda esa información. Seleccionamos la partición 2, le damos aquí en opciones de la unidad y le damos eliminar, le damos aceptar. Le damos aquí ahora la primera, le damos eliminar y le damos aceptar. Listo, aquí le damos en nuevo. Yo voy a designar o a destinar 130 mil megas y le damos a aplicar y le damos a aceptar. Listo, es que dividí el disco duro, gente. Aquí seleccionamos la primera y le damos formatear, le damos formatear. Formatear es limpiar los volúmenes de las particiones para que queden limpias. Formatear la segunda y la tercera no deja, no permite. ¿Por qué? Porque este volumen se debe de activar ya cuando Windows inicie por primera vez. ¿Cómo lo hacen? Es la pregunta. Cuando ya Windows inicie por primera vez, se van, le dan clic derecho sobre el icono de Windows, se despliega la ventana y van a hacer clic derecho sobre la opción que dice mi equipo o este equipo. Ahí sobre esa opción van a darle clic derecho y van a seleccionar la opción que dice administrar. Enseguida van a ubicar una opción que sea administración de discos. Allí sobre esa opción van a entrar y van a activar esta opción. Basta con seleccionarla y darle formato desde allí, ¿sale? Y se va a activar. ¿Sale, gente? Entonces aquí una aclaración, si a ustedes no les marca aquí las particiones, no les aparece el disco duro o no les deja formatear como yo lo hice, es porque su disco duro ya está defectuoso, quizás. Entonces aquí lo que tienen que hacer en ese caso, deben de extraer el disco duro y conectarlo directamente a una PC y checar si el disco duro funciona perfectamente. ¿Sale, gente? Entonces yo en mi caso selecciono la partición 2 porque ahí voy a instalar el sistema operativo en esta partición de 126 GB. Cabe muy bien el sistema operativo y mis programas y hasta me queda espacio. Selecciono esa partición y le damos siguiente. Y listo, gente, aquí comenzará la instalación de Windows 7 formalmente. Este proceso va a demorar unos 25 minutos en terminar. Aquí hay que conectar su computadora a la corriente eléctrica para evitar que se vaya a descargar o apagar. Entonces vamos a esperar, ya cuando Windows inicie por primera vez, gente, ya cada quien le va a instalar sus programas, le van a instalar los drivers, muy importantes, al igual que me pida el link de los drivers, yo les mando un excelente programa para que puedan instalar los drivers. Asimismo, instalen sus antivirus, son esenciales, y a partir de ahí ya hagan su configuración muy personal. Bueno, gente, eso sería todo. De esta manera se le da formato a cualquier computadora de tipo laptop, portátil, marca Toshiba. Bueno, gente, nos vemos y no olviden suscribirse al canal. ¡Ánimo!